Superé la prueba. Lo guardaré para el camino. Nieve. A la intemperie ya no entraré en calor. Y una de estas.
Muy bien. Cambio de planes. Tú solita, chica. No detecto focos en esa ubicación. No tendría que ser nada de lo que no puedas ocuparte sola. Continúa. Gracias. Lo haré sola, claro. ¡Mierda! ¡Una baja! ¿Quién anda ahí? Creo que... a lo mejor... ¿Qué es eso? El cementétrico. A la sombra de un diablo metálico. Genial.
Se acabó la prudencia. También están dentro. Hora de registrar la sala. Batalla, congelada en el tiempo. Parece que la victoria imperecedera de hoy nos va a salir rana. Contacto en 30 segundos. ¿Con eso le dará a Sobek para terminar Sirodon? ¿Entonces es el fin? Debo decir que ha sido un honor servir junto a estos tanques. Ya viene. Preparaos para el contacto. Silence, ¿recibes esto? Silence. Un titán, lo mismo que Nacron. La defensa lo confina. Nosotros atacamos, cortamos las extremidades y volamos las posiciones. ¿Qué significará? Un día más en la fuera lo que fuese, no parece que acabara muy bien. ¡Novena brigada lista! ¡Vamos! Silence, ¿recibes esto? ¿Qué es? Todos estos soldados murieron aquí. La gente muere todo el rato. Sigue y encuentra algo que sea interesante. ¿Aquí dormían los soldados? Sería algo así como el albergue de Corazón de Madre. Registro. Tercera batalla de California Marín. El enjambre llegó del Pacífico. Y no sé si fueron los soldados de la milicia local o los locos de la decimoquinta, pero alguien incendió la isla de basura. Y yo, el océano estaba en llamas. Aquello fue... La primera oleada de robots llegó cubierta de un lodo ardiente. Eso nos dio una hora o dos para matarlos en la playa antes de que el enjambre recalculara. Los atrajimos al interior, a la extensión de Kalmar. Les tiramos edificios encima, usamos PEM en la red. El procedimiento estándar. La última vez que visité California, tenía 5 o 6 años. La luz era como aquel filtro clásico de las redes sociales de los 40. Registro. La primera batalla del dique oriental pasó por una larga fase previa. Fue antes de lo de Kalmar, y los pronósticos eran mucho peores en el este. Durante 3 semanas nos desplazamos al pueblo costero de turno para formar a la milicia local. No paraba de llover y Europa ya estaba en llamas. Bloque tras bloque siguieron construyendo barracones prefabricados hasta que atacó el contingente principal. Practicábamos ejercicios de combate con la milicia local en las calles en las que vivían, convenciéndolos de que sobrevivirían si ponían atención. Lo peor era que había gente que se lo creía de verdad.
Los optimistas no dejaban de preguntar sobre Cirodon, como si supiéramos algo que ellos no. Juro que cuanto más hacemos esto, más nos parecemos a los robots. Solo que ellos aprenden de cada combate, y nosotros no. Recordatorio. Me han instruido para recordarles el artículo 115 sobre el uso no autorizado de ciclos de procesamiento. Concretamente el 115C. Cualquier simulación holográfica no relacionada con el entrenamiento o eficacia operacional. Considérense avisados y disfruten de la partida. Gracias por los mensajes. El tiempo de servicio pasa rápido. En 4 meses con los recuerdos aplastantes llevo unas 20 misiones. Entramos y salimos de la costa oeste y luchamos con reclutas civiles. Están muy verdes. Su entrenamiento se resume a... Aquí tienes una ED. Si ves un robot, le disparas. Pero se están portando. Derribamos un Horus junto a la 6ª Brigada en Playa de Litio. Nos retiramos antes de que llegaran los otros, pero ver a uno caer... Espero que saliera en las noticias. Que todos sepan que tenemos una oportunidad de cambiar esto. Debemos darle al proyecto Cirodon el tiempo que haga falta. Entonces todo volverá a la normalidad. Sé que han pasado días. Lo siento, cariño. Los despliegues son cada vez más largos y duros. Los muebles. El enjambre predice cada vez mejor nuestros movimientos. ¿Y con eso estaban ya cómodos? Quedamos menos. Era y el tenemos mundo que metálico. Rendir 10 veces por supongo cada caído. Supongo que era la costumbre. Es como si el negocio familiar tuviera problemas. Solo que no es mi familia. Faltas tú. Todavía intento recordar la vida que teníamos a través de los ojos de la gente. Recuerdo cuando se alegraban de vernos. Cuando aún había esperanza. Pero todo parece desvanecerse. Ni siquiera reconozco los sitios que defendemos. ¿La habitación de su cacique? La única razón por la que sigo luchando es... por ti. Para que Cirodon cambie las cosas. Signifique lo que signifique.